Hoy en Valencia en Abierto nos hemos venido hasta el circo porque llegan las Navidades, llega el tiempo de ilusionarnos y llega el tiempo de disfrutar del circo. Familias valencianas y valencianos se acercan hasta este punto, hasta el Gran Circo Alaska, que este año se adentra en la selva con el musical del Rey León. Sin duda, una experiencia que disfrutar y queremos que viváis también con nosotros en 7 Televalencia, porque este viernes, función inaugural del circo, función especial de 7 Televalencia. Nosotros entramos a la pista para conocer cómo se está viviendo esta función especial y también para conocer a los protagonistas, porque estará preparado ya el Rey León. Nos vamos a la pista a saber qué es lo que está pasando. Bueno, llega otra vez el circo, ¿preparados? Sí, con muchas ganas. ¿Qué es lo que más os gusta del circo? ¿A qué os recuerda cuando os sentáis en estas gradas una vez al año? Pues eso, la Navidad, el tiempo en familia, la diversión con los niños. ¿Qué tal están las palomitas? Ricas. Ricas. ¿Y qué es lo que esperas ver en este musical del Rey León? ¿Al león, seguro? El Rey León, pero me gusta más el de cuando es pequeño. Pequeñito. Sí, es verdad que Simba tiene mucha más gracia cuando es pequeñito, después ya crece y es más complicado. Sí. Bueno, decíamos, niños pequeños en el circo, también medianos y mayores. ¿Cómo se vive desde esa preadolescencia a la vuelta al circo? Pues bien, con mucha alegría y pues eso. ¿Alegría? ¿Conocíais la historia del Rey León? Por supuesto. ¿Y cuál sería tu personaje favorito? Pues el Rey León. Bueno, venimos a ver el musical del Rey León. ¿Conoces la historia del Rey León? Sí, me la he visto casi todas, las tres. Te la has visto casi todas. ¿Y a qué personaje esperas con más ganas ver esta tarde? No me acuerdo el nombre, pero un suricato. ¿A un suricato? ¿Puede ser Timón? Sí, ese. Timón. Y cuando vienes al circo y piensas en lo que te gustaría ser de mayor, ¿qué es lo que te gustaría a ti ser de mayor? Futbolista, ya nos lo habían chivado. ¿Y tienes algún recado para algún compañero mío de la tele? Sí, Julio Insa. Pues a ver, dile, ¿qué le querías decir? Que eres mi fan número uno, ¿eh? Que eres un fan número uno. Bueno, pues Julio, también en el circo, en esta sesión especial de 7 Televalencia, tiene sus fans. Compañeros, nosotros os dejamos. Vamos a disfrutar de esta función que, mirar, está a puntito de comenzar. Tenemos ya preparado el escenario. Así que en un ratillo, cuando sea el descanso, volvemos y nosotros nos dejamos con las imágenes de lo que es esta primera parte del Rey León. Y tras esta primera mitad espectacular de este estreno del musical de Rey León en Circo Alaska, le hemos robado 5 minutitos a Alberto Segura, nunca mejor dicho, director del Circo Alaska. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Pues sí, como bien has dicho, me está robando unos minutitos en el descanso, porque bueno, es una gran inauguración, el musical circense del Rey León. Nos ha costado bastante hasta poder conseguirlo, adaptarlo, pero lo hemos conseguido. Lo habéis conseguido, llevamos una primera mitad, tengo que decírtelo, todo un éxito desde fuera. Sabemos que son muchos los nervios. ¿Cómo ha sido llegar hasta este momento de trabajo, de ensayos, de preparación? Mira, es una preparación que no tiene explicación. Son muchos meses de ensayo, muchos meses de organización. O sea, ha sido una nueva creación del musical del Rey León circense, que hasta que lo hemos podido adaptar con los números de circo, con los artistas, bueno, ha sido una complicación muy grande, pero el orgullo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y la primera parte, como lo hemos estado viendo ahora mismo, la verdad que está siendo un éxito tremendo y vamos a por la segunda, vamos a por la fuerte. Vamos a por la segunda y por todo lo que nos queda, porque la recompensa llega cuando veis las caras de felicidad de los pequeños. Y tengo que decirlo de los no tan pequeños, porque hay muchos padres y madres que reviven su infancia en el circo. Claro, sí, ahora nos estamos dando cuenta que los niños se divierten, se ríen, pero ¿y los papás cómo disfrutan?
cuando hay una terminación de una canción, cómo los papás se levantan, cómo aplauden, o sea, nos enorgullece a nosotros en el mundo del circo a que los papás disfrutan del circo más que los niños. Venimos para traer a los niños, una excusa. Pero es la excusa perfecta. La excusa perfecta para venir al circo, pero los papás disfrutan lo no más. Los papás disfrutan, no te robamos más tiempo. Vamos a recordar hasta cuándo podremos disfrutar en Valencia de este gran musical circense del Rey León con el Circo Alaska. Bueno, pues el Circo Alaska está en Valencia hasta el 15 de enero. 15 de enero, todas las navidades, funciones de mañana, de tarde, de noche, varias sesiones. Se pueden meter en la página web del circo y pueden ver todas las sesiones para que visiten el circo. Es una gran oportunidad, el musical circense del Rey León por primera vez en Valencia. A ver si los peques están por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ver esta primera parte del musical del Rey León? Fenomenal, nos muy ha encantado. Sí. ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención de esta primera parte? Hombre, la verdad es que todo está muy bien, se lo está pasando fenomenal. Era la primera vez que venía al circo, así que se lo está pasando muy bien. Que tenemos a alguien de cumpleaños, es que ya lo veis, el circo está lleno de sorpresas. Bueno, cumpleaños, creo recordar, 8 añitos creo que eran. ¿Sí, puede ser? Sí. Bueno, primero de todo, felicidades. Gracias. ¿Cómo estás viendo este musical del Rey León? Muy bien. Muy bien, ¿te gusta? Sí. Seguiría vivo. Asesinaste al rey. Y tras casi 2 horas de espectáculo nos despedimos. Esto ha sido el musical del Rey León en el Circo Alaska. Sin duda un éxito que ha mezclado lo mejor de los recuerdos de la música y también de esos espectáculos circenses. Un clásico que no se pueden perder estas navidades en Valencia. Circo Alaska, el musical del Rey León. Nosotros nos despedimos ya para seguir disfrutando de la magia de la Navidad, porque nos queda todavía muchos meses por delante para disfrutar del Rey León.